Eso dependerá de lo que nos dicte a nosotros regulación sanitaria, ¿sí? Se trata de trabajar en armonía y se trata de trabajar de manera coordinada. A nosotros nos corresponde, en el tema de antros, bares, pues nos corresponde que se cuenten con las medidas de seguridad, nos corresponde que se cumpla con la norma oficial mexicana de los decibeles, nos corresponde que, en este caso, la gente que se encuentra laborando, pues que cumpla con las medidas, ¿sí? En este caso, quienes atienden los comercios, que cumplan con las medidas de higiene. Pero bueno, ya esa mesa, se está trabajando una mesa especial, en este caso con regulación sanitaria, con el licenciado Octavio, y bueno, pues ahí es donde tenemos una estrecha colaboración y donde se nos dictarán cuáles van a ser las grandes líneas a seguir, pero se trata de trabajar de manera coordinada. La Guardia Sanitaria, ustedes saben, desde que inició por decir el tema de Cuaresma, pues se enfocó en el tema de ver que quienes ofertan los productos, que estén frescos, que las personas que los comercializan, que cuiden todas las medidas. Estaremos enfocados a lo que a nosotros nos determine regulación sanitaria. Nosotros dependemos en cierta medida, aunque somos autónomos, pero no somos una isla. Sí, tenemos una coordinación, no solamente en el tema de seguridad pública, en el mando coordinado, sino que también tenemos una coordinación con regulación sanitaria, con quien tenemos estrecha colaboración y es quien nos dicta las grandes líneas de acción, y así será durante la verbena popular. Y bueno, pues no se trata de estorbar, o sea, sí se trata de vigilar, se trata de hacer conciencia, en este caso, pues con todos los comercios que estarán a la redonda, se trata de ser preventivos también, y es el trabajo en el que nos estaremos enfocando. Pero no se trata de estorbar, se trata de sumar, pero desde luego que se trata de hacer las cosas bien, como lo marcan nuestros reglamentos.